Han pasado 1.640 días desde que empezaron las obras del Santiago Bernabéu en el año 2019 y hoy estamos a miércoles 20 de diciembre. Seguimos teniendo temperaturas gélidas aquí en Madrid. La verdad que se está bien cuando está el cielo despejado. Así que empezamos el vídeo. Ha pasado algo muy gracioso en el día de hoy en la rueda de prensa que ha dado Ancelotti previa al partido de mañana en Mendizorroza contra el Alavés, y es que le han preguntado por si ha hablado con Tchouaméni, porque claro, con tantas lesiones, tantas bajas, faltan jugadores en la zaga defensiva, y le han preguntado que si ha hablado con Tchouaméni para decirle que, pues, que va a ser el próximo defensa del Real Madrid, es decir, que le va a reconvertir. Y ha contestado Ancelotti, iba a contestar, y en vez de decir Tchouaméni, ha dicho Tchouaméninga. No sé si estaba pensando ya en la siguiente frase que iba a decir, porque luego seguidamente a eso comentó que a Camavinga tampoco le gusta jugar de lateral y que obviamente pues que tiene que jugar de lateral porque se le daba bien y hay muchas lesiones, pero es como que ha tenido un cortocircuito en la cabeza y ha dicho Tchouaméninga. No sé si lo ha dicho a posta, porque es muy gracioso de vez en cuando. Ha sido muy gracioso. Bueno, ahí tenemos el glorioso, ahí tenemos el estadio Santiago Bernabéu. Me están diciendo por el pinganillo que están como locos colocando plantas en la plaza de Sagrados Corazones. Vamos a acercarnos a ver cuántas plantas han colocado. Oye, mirad qué chulo. Nunca había visto una plataforma en un camión. Nunca lo había visto. Han creado una cesta en ese camión que tenemos en la esquina de la Torre B, que ahora pasaremos por ahí. Mientras tanto, vamos a sacar la entrada. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al mejor estadio del mundo. Hoy es miércoles 20 de diciembre del 2023. Comenzamos la vuelta alrededor del estadio y luego accederemos al interior. Así que dale a like y suscríbete, que empezamos. Bueno, aquí comenzamos un día más en la esquina de la Torre B. Ayer vimos cómo empezaban a montar una nueva grúa, en este caso del elenco de Aguilar, en esta parte de Concha Espina. Ahí la podemos ver totalmente montada, y es que si subimos un poquito esperando a que pase el autobús, bueno, lo podemos ver perfectamente. Ahí subimos la mirada y mirad lo que tenemos al final del telescópico. Tenemos ese útil donde colocan esas lamas de cierre en la parte inferior de las viseras, en este caso esta visera del fondo sur, que podemos ver que están recién instaladas, están calentitas todavía estas lamas en la parte inferior de la visera y que aún no están ancladas porque podemos ver huecos todavía entre ellas. Así que esa es la función de esta grúa que ya en el día de hoy está trabajando. Bueno, pues vamos a cruzar, vamos a aprovechar que se pone en verde el pilotito del semáforo. Estoy viendo que en la esquina de la Torre B, en esa nueva puerta que tenemos allí, donde hemos visto estos días cómo cerraban con esa estructura y también con esas hojas en vertical, que siguen colocando más material. Ahí lo podemos ver, a falta de colocar las pantallas en la parte central, en la parte intermedia, y también colocar ese Black Magic en todas estas puertas más cercanas a la Plaza de Lima, que es donde estamos en estos precisos instantes. ¿Qué quieres, Rodolfito? Déjame en paz, tío, que estoy trabajando, que estoy grabando para mis Jesús maníacos. Es que está aquí a la derecha y es que siempre que estoy aquí me llama. Es que no puede vivir sin mí. Por cierto, estoy fijándome que toda esta zona de aquí la han cerrado. Sí, 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 la han cerrado. Eso es que van a empezar ya con los trabajos en toda esta parte de la calzada de Concha Espina con Plaza de Lima. Hasta ayer mismo, día 19, podíamos transitar perfectamente por aquí. Y hoy ya no podemos. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Seguimos avanzando hacia el lateral oeste. No sé cuántas ganas tendréis de que empiecen a colocar las letras de la parte sur de la fachada, ¿no? Y el escudo también, por supuesto. Me acuerdo el día que se llevaron el escudo, que yo estuve aquí. Justamente se lo llevaban con una góndola en esta parte de aquí. Hay un short que se ve fatal, por cierto, de cuando empecé a grabar. Una calidad horrible. Hay un short aquí en el canal de cuando... Bueno, también tengo una foto en mi Instagram
de cuando se llevaron el antiguo escudo. Bueno, pues aquí tenemos la fachada oeste. Hemos visto estos últimos días, barra últimos vídeos, cómo terminaba en la parte inferior de la fachada, esta zona que conecta con la Torre B, y ya envuelve esos anillos de la propia torre, esa nueva torre que tenemos en la parte sur de Castellana. También podemos ver los trabajos que se están ejecutando en la parte central, en esas pantallas centrales. Hemos visto estos días cómo remontaban andamios ahí para trabajar en el interior, cosa que no podemos ver desde la calle. Ahí podemos ver cómo colocan ese plástico para proteger todas esas lamas, hasta incluso también los cristales, así que desde aquí no podemos ver bien lo que está sucediendo. Dejamos el modo gran angular de la parte de la fachada oeste con esta torre de iluminación, que obviamente ahora mismo está apagada. Anoche sacamos y, bueno, especificamos un poco, ¿no? Explicamos las funciones que tenía esta torre de iluminación. Hay mucha gente que no lo sabe, hay gente que lo sabe. Y, bueno, ahora está apagada obviamente porque es de día. Ahí tenemos la fachada. Bueno, últimamente veo poco movimiento en Castellana después de haber quitado las casetas, los vestuarios, las oficinas improvisadas que estaban ahí. Casi me tuerzo el tobillo. Siempre me pasa algo que estoy grabando, ¿eh? Me gusta mucho hablar mientras ando, pero es muy arriesgado. Bueno, lo dicho, últimamente no veo muchas novedades en esta parte del Santiago Bernabéu, en los exteriores. Sí hemos visto cómo colocaban de nuevo sus andamios, trabajos que no podemos ver y visualizar desde estas ubicaciones. Uy, digo, un petardo. Y ahí podemos ver las puertas, esas nuevas puertas donde han ido incorporando ese material Black Magic entre ellas para dar continuidad, y que sobre todo aquí en el lateral oeste predomina ya ese color negro. Y que, bueno, yo ayer apostaba en el vídeo que hicimos aquí en el canal, apostaba y sigo apostando que para el mes de enero tendremos todas las puertas ya totalmente encendidas e iluminadas, totalmente operativas, para que la gente, los aficionados que vengan aquí al estadio, pues puedan disfrutar y hasta incluso informarse de dónde tienen su correspondiente entrada para disputar de ese, bueno, del gran partido que corresponda al que vengan. Ya sabéis que aquí ya pues es todo show. Después de prácticamente terminar ya con el vídeo marcador, después de tener un anillo LED totalmente terminado, después de tener casi todos los nuevos asientos colocados, ahora no os preocupéis que accederemos al interior como todos los días, aunque sea pagando, pues yo pago todos los días, así, en plan, no os importa, pero yo os lo cuento. Y veremos a ver qué novedades tenemos en el interior. Venga, recuerda dejar el like, ya sabes, con el dedito, dale al botoncito de like, ese pulgarcito hacia arriba. También puedes darle al de suscribirme en rojo aquí al canal de Jesús Ramírez. Aquí estamos en la esquina de la Torre C, un día más, one day more. Bueno, no sé si se edita así, pero bueno. Ahí estamos en la esquina. Vamos dejando atrás la fachada oeste. Madre mía, qué bien se está con el solecito ahora que ha salido, después de una noche tan gélida, 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 ¿eh? Bueno, lo dicho, que me voy por las ramas. Ahí tenemos la fachada. Nada, pues no tenemos muchas novedades en la zona de Castellana. Hemos visto estos días cómo seguían completando la instalación de las lamas en la parte superior de la fachada, en la parte inferior de las viseras. Ya tenemos esas lamas y los adhesivos protectores totalmente alineadas, acopladas y listas en su sitio, a falta de colocar ese material de techado en la zona del Skywalk que transita, que discurre por la zona de la esquina de la Torre C, toda esta parte de aquí. Así que, bueno, también podemos ver cómo han ido incorporando esas lamas en la parte inferior de la fachada, rodeando tanto en la cara externa como en la cara interna de la torre. Ahí lo podemos ver. Y también tenemos las entradas, no las que tengo en la cabeza, sino las que tenemos aquí en pantalla, donde tienen que seguir incorporando tanto las pantallas, perdón, sí, las pantallas, los banner LED en esta que tenemos aquí, y luego los materiales Black Magic para dar continuidad. Ahí lo podemos ver. Eso es lo que tienen que seguir haciendo, que de momento no han hecho, y que ahora vamos a seguir andando visualizando lo que va ocurriendo en esta parte del fondo norte y Rafael Salgado. Estoy viendo a ver si viene algún coche, porque no quiero que mi vida acabe aquí. Tristemente, pues
en esta esquina de la Torre C, atropellado por algún vehículo no identificado. Lo dicho, y vamos dejando atrás la fachada oeste, la parte de Castellana, y tenemos Torre Europa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esquina de la Torre C, vamos visualizando, vamos viendo todo lo que va ocurriendo aquí. Tenemos elementos, tenemos material para montar andamios. No sé si se lo llevan o no sé si lo han traído. Tenemos algo misterioso ahí. Algo no quieren enseñar, algo nos quieren esconder. No sé qué pueden llevar ahí. Aunque ya sabéis que están con los asientos, han estado con los asientos. Joder, qué velocidades. Han estado quitando los asientos antiguos, la parte del fondo norte, esta parte que corresponde con el sitio donde estamos ahora. Lo que pasa es que ya se habrán llevado los asientos. Digo, para ver si podemos verlos en el vídeo diario o en estos precisos instantes. Me da a mí que ya se los han llevado. Ayer es que fue una auténtica revolución el cambio de asientos, ¿eh? En menos de 24 horas vimos cómo quitaban los asientos antiguos. Ah, mira, están ahí. Vimos cómo quitaban los asientos antiguos y cómo en menos de 24 horas, lo que digo, mira, la medusa. En menos de 24 horas han colocado los nuevos, que por cierto, la placa de hielo esa que hemos visto ahora lleva desde ayer, para que veáis el frío que hace en Madrid, que aún no se ha descongelado, ¿eh? Bueno, mira, ahí lo tenéis. Antes lo decimos y antes sucede. Ahí tenemos los asientos antiguos, esos asientos que han ido quitando en la parte del segundo anfiteatro del fondo norte, en sacos, y que en breve se los llevarán para reciclar, para aprovechar y venderlos a los socios y carnet madridistas que quieran comprarlo y así ayudar un poquito más a la fundación. Madre mía, el viento que se ha levantado en estos momentos. Ahí tenemos las puertas. Ahí lo podemos ver ya con esa continuidad que iban diciendo, por ejemplo, Nuevo Bernabéu, que iban a dar en estas puertas con ese material Black Magic y que ya hemos visto en anteriores vídeos, bueno, en el de ayer, básicamente, cómo daban continuidad con ese material Black Magic entre cada puerta y podemos ver cómo se distingue, cómo se aprecia la parte de las pantallas con ese material que da continuidad y que veremos a ver si tiene algún tipo de función lumínica. Esperemos que sí, porque no me cuadra, no me cabe en la cabeza que estén las pantallas encendidas y que cada trocito, un sector por así decir, entre puerta y puerta, pues esté con ese color negro y no proyecte ninguna imagen. Me cuesta pensarlo, pero bueno, todo puede ser, ¿eh? Yo confío, yo sigo confiando que ese material Black Magic va a proyectar imágenes. Bueno, ya tenemos de nuevo las lamas de nuevo en su posición después de habérselas llevado para reparar. Ahí podemos ver ya totalmente completa la fachada norte aquí en Rafael Salgado. Así que seguimos hacia Padre Damián y el lateral este, que por cierto, ahí podemos ver los trabajos que van a replicar también con la parte opuesta, con la esquina de la Torre A, y que vimos ese día de partido contra el Villarreal, cómo empezaban a crear ese nuevo habitáculo, esa nueva estructura. Imagino un acceso en esa cara interna de la Torre A, y hasta incluso también podemos ver de la Torre D cómo han dejado ese hueco preparado para esos trabajos que tienen que realizar. En la parte superior podemos ver también esos huecos para la colocación de las pantallas, esos banners correspondientes para las puertas del nuevo Bernabéu. Seguimos. Bueno, vamos abandonando el fondo norte y Rafael Salgado. La verdad es que mira, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y vienen al Estadio Santiago Bernabéu, ¿eh? Yo no sé por qué se forma tanto tráfico en esta esquina. Ayer por la noche vimos también cómo se formaba tanto atasco. Es más, tenemos que pasar, lo siento mucho, porque está en verde para los peatones, así que yo tengo el derecho de poder pasar. Hasta incluso me puedo subir encima de la grúa, pero no me voy a subir porque soy majo. Bueno, también hemos visto estos días, ya entrando en el lateral este y Padre Damián, que no os he comentado nada, ahí podemos ver cómo han ido cubriendo todos esos sectores, todos esos espacios de las correspondientes estructuras, hojas en vertical, y el esqueleto en sí de las nuevas puertas que vamos a tener en la parte norte de Padre Damián y el Torreón. Ahí podemos ver cómo han ido cerrando el Torreón. Uy. Aquí pasa algo, ¿eh? Aquí pasa algo porque tenemos vigilantes.
tenemos a gente trajeada, gente tocándose el cabello, que aún le queda en la cabeza, a mí ya me queda poquito. Ahí tenemos un vigilante. Tenemos un evento, ¿eh? Tenemos aquí un evento. Y parece que corresponde a la parte del palco de honor. Bueno, a ver si ahora cuando entremos podemos ver algo desde el interior. Bueno, lo dicho, de momento no hay grandes novedades en las puertas que tenemos aquí, en la parte norte de Padre Damián. Y os dejo esta increíble imagen de la parte central de la fachada este del estadio Santiago Bernabéu. Tengo ganas de saber... ¡Madre mía, estoy flipando! Mirad todas las plantas que han ido colocando. Bueno. Esto sí que es una revolución, ¿eh? ¡Madre mía! Estoy flipando. Hoy se han puesto con esta pradera. La pradera mágica de JR. Mira. Estoy flipando, ¿eh? Aquí todavía no, pero... Pero en todo este sector, desde aquí hacia aquí, hacia la entrada al parking, podemos ver que han cubierto ya mayoritariamente de todos estos sectores de la pradera que tenemos aquí paralelo a Padre Damián. Mirad, madre mía, ayer no teníamos nada y hoy prácticamente lo tenemos todo. Uy, qué bonito me ha quedado. Flipo, a ver. Están preparando ahí, están creando esos surcos, esos agujeros para plantar... Ah, mira qué imagen más bonita, con el escudo... Ah, sobra la carretilla. Si no estuviese la carretilla, sería una imagen para la miniatura perfecta. Voy a ver si puedo cruzar. Ahora está el tráfico parado. Sí, voy a cruzar. Bueno, cruzamos. Vamos a meter el dispositivo entre valla y valla, nunca a través de ella. Mirad. Madre mía, qué fotón. Mira. Qué fotón. Estoy flipando porque mirad todos los arbustos, todas las plantas, la vegetación que están creando en esta zona del estadio Santiago Bernabéu, que a día de hoy pues solamente teníamos tierra. Hemos visto estos días cómo colocaban el abono correspondiente y ya a día de hoy pues podemos ver cómo predomina el verde en toda esta ubicación. Ahora veremos también en la parte que conecta con y corresponde con Concha Espina. Bueno, voy a subir el dispositivo mejor. Así. No me lo puedo creer, ¿eh? Madre mía. Qué bonito, tío. Seguimos. Oye, aparte de hojas y ramas, ¿escuchéis ese ruido? Ese, ¿lo habéis escuchado? ¿Qué pasa? ¿Que también están poniendo animales? ¿Están poniendo ocas? Mira. ¿Eso de dónde viene? ¿Qué máquina hace eso? Bueno, pues aquí estamos en la Plaza de Sagrados Corazones. Ayer por la noche estuvimos paseando por aquí, aunque no lo pudimos ver bien porque era de noche. Ahí podemos ver esa pradera donde comenzaron a colocar todas esas plantas. Algunas todavía no están colocadas, como podéis ver y apreciar. Pero hoy ya lo podemos ver mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Aquí podemos ver la pradera. Ahí podemos ver cómo han ido colocando todas esas plantas. Mira, ahí vemos el momento exacto que están metiendo una nueva planta. Me voy a quedar un segundo por aquí porque están pasando famosos. Hasta incluso seguro que algún jugador pasa por aquí. Muchos trajeados. Vamos a aprovechar a sacar toda esa parte del fondo, la parte más cercana a la fachada. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando, colocando todos esos paneles metálicos para cerrar todas esas estructuras. Ahí tenemos una plataforma de tijera, andamios a la izquierda también. Y eso veremos a ver para el partido contra el Mallorca cómo nos lo encontramos. Así que os dejo esta imagen y si no ocurre nada más, pues vamos a ir abandonando el sitio y vamos a ir hacia el fondo sur y Concha Espina. Bueno, desde esta posición lo vamos a ver mucho mejor que anoche en el vídeo nocturno. Ahí podemos ver esta parte de la pradera. En un lateral aún no han comenzado a colocar las plantas. En el otro, como ya vimos el día de ayer, sí han empezado a colocarlas. Además podemos ver en la parte superior esas plantas aún con las macetas, a falta de plantarlas en su debido lugar. ¡Uy, va!
Paula. Es que tiene que ser un trabajo complicado, ¿eh? No, es que solamente es plantar plantas. No, no, no. Tiene que ser complicado. Bueno, ahí podemos ver este lateral, donde no han empezado todavía a colocar plantas, pero en el interno, el que da a la parte central de la plaza de Sagrados Corazones, sí empezaron, y empezaron en el día de ayer. Seguimos. Ahí tenemos un cámara de Real Madrid Televisión. Va para donde estábamos antes, así que pues salimos de dudas, que tenemos un evento importante en el interior. Bueno, lo importante está aquí fuera porque soy yo, pero bueno, a lo mejor se les ha olvidado. Aquí tenemos las puertas de acceso, esas nuevas puertas que hemos visto estos días, estos últimos vídeos, cómo completaban con esas hojas en vertical tanto la parte superior como la parte inferior. Ahí liberamos un poco el zoom porque quiero que veáis también esta parte de la pradera. Ahí podéis ver, bueno, un segundo, por aquí pasan muchos coches ya, muchos camiones. Ahí podéis ver cómo siguen completando con esas nuevas plantas que parecen mi pelo. Es, los cuatro pelos que me quedan en la cabeza, pues se parecen a esas plantas que están colocando. Bueno, pues seguimos avanzando. Vamos a ver qué novedades tenemos en el fondo sur, y si no, accedemos directamente al interior. Algo que tampoco pudimos ver bien. Uy, 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 uy. Justo iba a decir que en esta puerta de aquí, en la 36, teníamos el material previo a la colocación de estos módulos de pantalla, y ya en el día de hoy tenemos la propia pantalla colocada. Míralo. En esta que tenemos más cercana a la torre A, aún no han empezado. Ahí podéis ver ese esqueleto, esa estructura, para pues, posteriormente, dentro de muy poquito, empezar a colocar esos módulos de pantalla como tenemos en esa puerta que acabamos de observar. También vimos cómo creaban ese espacio, quitando y eliminando esas lamas para ese acceso que van a tener para ese acceso que vamos a tener los madridistas. O bueno, veremos a ver qué es lo que van a realizar ahí, pues si fuesen algún tipo de taquillas, no sé muy bien, pero bueno, esto lo vimos y lo sacamos el otro día en el partido contra el Villarreal. Un saludo a los que estaban en el coche. Debe ser que no querían pasar frío y no han bajado la ventanilla. Seguimos. Ya hemos visto estos días cómo ensanchaban esta avenida de Concha Espina. Dentro de poco empezarán los trabajos para remodelar toda esta zona. También esta parte de aquí, más cercana a la Torre A. Ahí podéis ver. También vimos cómo desplazaban... ¡Qué mareo! Me estoy mareando, Jesús. Cómo desplazaban este semáforo, que lo teníamos aquí. Y ahora está en este lugar. Ahí lo podéis ver, así que veremos a ver cuándo empiezan con todos estos trabajos. Ahí al fondo podemos ver las puertas. Ya sabéis que desde la parte de la Torre B hasta la parte central han dado continuidad con ese material Black Magic, excepto esta parte entre la puerta 26 y 28, y desde aquí hacia la Torre A, como podéis observar, aún no han empezado a colocar ese material. Lo que sí, esa pantalla, como hemos comentado antes, ahí está. Y novedades en la fachada no tenemos, así que accedemos al interior del Santiago Bernabéu hoy miércoles 20 de diciembre del 2023. ¿Dónde vais a pasar las navidades? Contádmelo ahí en los comentarios. No es por nada, no voy a perseguiros ni nada, pero por saberlo, por tener un poco de feedback con vosotros. No, yo me voy a Galicia, no, yo me voy a Australia, yo me voy con la familia no sé dónde. Bueno, pues contádmelo, que me gustaría saberlo. Y si queréis, yo os cuento dónde voy a ir también. En Nochebuena y en Nochevieja. Si queréis, si no, no. No os obligo. Vamos a asomarnos efímeramente en estas puertas que tenemos. Uy, 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 uy. En estas puertas, no, en estos vomitorios que tenemos en el fondo sur. Volvemos a ver la publicidad de Daktronics. Ya es que lo hacen a posta, de verdad. Lo dejan encendido para dar publicidad gratuita, para que hagamos publicidad gratuita. Y ahí podemos ver ese tablero de pruebas que tenemos en el videomarcador del lado este. Tenemos la cubierta, al menos las cerchas del lado norte, pues cerradas, con los estabilizadores abiertos.
Así que vamos a ver qué novedades tenemos en el interior. Ojo, un segundo, mira, 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 están probando la malla antes de subirla, mira, 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 mira. No la prueban arriba, la están probando abajo. Iba a hacer la introducción al interior, pero estaba viendo esto y digo, ostras, esto hay que sacarlo sí o sí. Están realizando las pruebas en el suelo, en el mismo suelo, antes de subirla. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Imagino que harían lo mismo con esa que ya está colocada en la parte del fondo sur con el lateral oeste. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy miércoles 20 de diciembre del 2023. Siéntate, ponte cómodo y cómoda, ponte un refrigerio al lado, ponte patatitas fritas, que comenzamos las novedades del interior. Vamos a ver qué tenemos en el misterioso y mágico mundo del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, hemos visto estos días cómo realizaban pruebas en la parte de las pantallas del fondo norte y fondo sur. También hemos visto cómo empezaban a realizar las pruebas correspondientes en las pantallas que ya tenemos configuradas en la estructura del lateral este. Hoy vemos este tablero, de nuevo, como hemos visto al principio del vídeo. Ayer, a última hora, vimos cuando salíamos del Bernabéu cómo proyectaban imágenes blancas. Una imagen blanca en todas las pantallas del lateral este. Hoy que es de día no podemos ver lo que están proyectando en las pantallas del lateral oeste. Aunque bueno, nos podemos hacer una idea si ampliamos allí. Pues lo mismo, lo mismito que tenemos en las pantallas del lateral este. El tablero, ahí lo podéis ver. Esa es la referencia en las mamparas de la parte de ampliación del cuarto anfiteatro del fondo norte con el lateral este. Ahí podemos ver la losa del terreno de juego. Ayer vimos cómo traían un nuevo equipo de sonido. Vimos cómo también traían esta estructura similar a la que ya está colocada en la parte de la cubierta en la zona del fondo norte con el lateral oeste, y que ahora os voy a enseñar porque tenemos novedades. Tenemos un nuevo line array colocado en esa misma estructura. Y ahí podemos ver los siguientes altavoces que van a subir, preparados, o al menos preparándolos, para subirlos e instalarlos en su debido lugar. Tenemos una caja mágica. No sé realmente. Parecen módulos de pantalla. Pero bueno, a ver si dentro de poco salimos de dudas. Y ahora os lo voy a enseñar, porque mirad lo que tenemos en la parte superior, en la imagen que os voy a mostrar. Ahí podemos ver ya a día de hoy, por fin, día 20 de diciembre, en esa estructura que vimos cómo colgaban, cómo instalaban y cómo dejaban suspendida, podemos ver ya cómo han colocado un nuevo sistema de sonido, en este caso esos line array. Ahí lo podéis ver. Si seguimos la línea de la estructura, podemos ver ya los altavoces que colocaron, esos tres en la parte inferior. Y también podemos ver esa fila de altavoces, perdón, esa fila de radiadores que han ido colocando. Si ampliamos un poquito más, ahí lo veis. Esa fila de radiadores que están colocando, bueno, que han colocado en la parte inferior de la fachada, perdón, de la estructura del fondo norte. Y que también están colocando en diferentes partes del interior, como hemos visto ya en diferentes vídeos. Ahí lo podéis ver. Parecen campanas de ventilación, pero no. La propia calefacción que corresponde a ese lugar. Y también, si nos fijamos un poquito más en esta parte interna, por así decir, de la estructura, podemos ver cómo han empezado a colocar esas barras metálicas para, imagino, lo que será la instalación también de esos módulos de calefacción que están ahora mismo predominando en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, al igual que vimos también cómo empezaban a colocar aparatos de calefacción en esta estructura del lateral oeste, desde la parte central hacia la parte sur. Desde la parte central hacia la parte norte, que es lo que estamos viendo ahora, pues no habían empezado aún. Vamos a fijarnos bien a ver si han empezado ya en el día de hoy.
por eso es que están los andamios, esas plataformas acopladas a la estructura. Pero bueno, no he visto que hayan empezado, y ahí podemos ver, visualizar y captar todos esos aparatos que han ido colocando para la calefacción correspondiente aquí a la zona oeste del estadio. Ahí lo tenéis, todo ese entramado de andamios corresponde a la función y los trabajos de colocación de esos aparatos para la calefacción del nuevo Bernabéu. Vamos a bajar un poquito más la mirada. Ayer vimos cómo predominaba también el color morado, ultravioleta, en la zona del hipogeo barra invernadero. Hoy podemos ver el interior, pero no podemos ver el mismo color. Eso en un futuro lo taparán. Algún suelo provisional, un suelo temporal, hasta que vuelvan a abrir la tapa y demás. Ahí podemos ver. Antes se veía mucho más el interior del hipogeo, pero ya podéis ver, ahí podéis apreciar cómo han ido colocando lonas o plásticos blancos para que, bueno, pues no entre tanto aire contaminado del exterior, o hasta incluso también no podamos grabar desde aquí lo que va sucediendo en el interior. Pero bueno, eso ya es rizar mucho el rizo. Ahí tenemos la tapa del invernadero, las celosías en su posición para no entorpecer lo que viene siendo la tapa del hipogeo. Así que vamos a dejar el modo gran angular y hoy creo que vamos a empezar por la parte del fondo sur. Siempre empezamos por la parte del fondo norte, pero bueno, hoy vamos a cambiar el orden. Ahí podemos ver en la parte de la losa del terreno de juego esta pantalla, esta malla LED que hemos visto al principio, cómo están probando en estos precisos instantes. Ahí lo veis, esta malla LED, pues que en breve veremos cómo lo colocan en su debido lugar, que es esta esquina de la estructura del futuro vídeo marcador, esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí podemos ver, iba a decir que tenemos un cable de izado, pero no sé si corresponde. No corresponde en la zona donde tiene que subir ese material. Pero bueno, ahí podemos ver cómo han ido completando de todo ese material en la esquina del fondo sur para seguir con la configuración del futuro vídeo marcador 360 grados. Ahí tenemos el camión grúa, que es el que ayuda a transportar esa malla de LED. Y lo dicho, ahí tenemos la malla que en breve subirán. Ahí tenemos diferentes cajas, diferentes elementos para seguir con los trabajos del videomarcador. Imagino que estos de aquí los han colocado hace muy poquito, porque tenemos la carretilla aún cogiendo con las uñas esas cajas. Ahí podemos ver esa planta peculiar, es para medir la contaminación que tenemos en la zona. Muchas gracias a Eduardo de Alicante, que fue el que me lo chivoteó. Es por si alguien se lo pregunta, pues bueno, pues ahí tenéis la respuesta. Ahí tenéis la parte de la grada baja y grada alta del fondo sur, sin novedades alguna, después de haber quitado en los laterales estos altavoces y también haber bajado estos centrales un poquito también de altura. Han quitado los dos laterales y han dejado los centrales. Grada baja y grada alta con los nuevos asientos, la parte de tribuna también. Ahora veremos también la parte opuesta, la parte del fondo norte, si han empezado a retirar los asientos. Ayer vimos cómo desanclaban la gran mayoría, o hasta incluso los dejaban sueltos. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Mirad, ahí tenemos a todas esas personas que hemos visto en el exterior, en la parte de la plaza. Así que sí, tenemos un evento. Continuamos, ahí tenemos el primer anfiteatro del fondo sur, segundo anfiteatro con los nuevos asientos. Ahí lo tenéis, tercer y cuarto anfiteatro, donde podemos observar que aún tienen que seguir trabajando, pintando esos nuevos pasillos de color gris. A día de hoy siguen naranjas, cambiando los asientos del Classic Bernabéu por los del New Bernabéu, por los del nuevo Bernabéu. Veremos a ver cuándo lo ejecutan, cuándo lo realizan, porque aún así tenemos tiempo hasta el próximo partido para seguir trabajando en el interior. Veremos a ver si les da tiempo o si cogen vacaciones en estas navidades turrón de chocolate. Tercer y cuarto anfiteatro. Vimos también en estos sectores
cómo colocaban los nuevos asientos. También tenemos pintados los pasillos, ya los tenemos grises, como va a ser el nuevo Bernabéu. Ahí podemos ver también todos los trabajos que se están llevando a cabo en el lateral del Skywalk, esas barras metálicas que luego cerrarán ese lateral. Ahí tenemos las bandejas, cómo suben hacia la parte de la cubierta para dar alimentación a la parte superior del estadio, a la zona de la cubierta. Esos cables que discurren por las cerchas. Ahí podemos ver esos aparatos de la calefacción que ya vimos cómo colocaban hace tiempo y que este último partido vimos cómo los encendían, y la verdad que se notaba bastante. Tenías que estar hasta incluso con el abrigo desabrochado porque el calor que emite pues es bastante considerable. Ahí tenemos las pantallas del fondo sur, esas pantallas homenaje al Classic Bernabéu del videomarcador, futuro videomarcador. Siguen con las diferentes animaciones. Tenemos estas esquinas, en este caso esta esquina del fondo sur con el lateral este, donde ya vimos también en el partido contra el Villarreal cómo teníamos ese mallazo, esa red anticaída colocada. Así que veremos a ver cuándo empiezan a colocar también esa malla de LED, como han hecho en la parte del fondo sur con el lateral oeste, porque parece que tenemos todo preparado y todo listo para la colocación de ese material. Cubierta completamente cerrada. Vamos a fijarnos también si tenemos los hidráulicos elevados, subidos. En el día de hoy no tenemos estanqueidad en la cubierta. Están los carros en la posición más inferior, en la posición inferior. Ahí lo veis, ayer nos los encontramos en la parte superior con los cilindros elevados, y ya en el día de hoy pues los han bajado. Ahí lo podéis ver, también podéis ver las pantallas encendidas del lateral este, correspondiente al futuro videomarcador. Tenemos también otra de las esquinas, en este caso ya en el fondo norte. Aquí de momento siguen trabajando en la zona, no han colocado esas redes anticaída. Lo que sí tenemos son las líneas de vida para que los trabajadores puedan trabajar con seguridad y con comodidad. Y nos vamos a la otra porque tenemos tres esquinas. Una han empezado a colocar las mallas de LED, otra tenemos las redes anticaída, otra sin nada todavía, y esta también que tenemos, esta tercera, tenemos, o al menos están empezando a colocar las redes anticaída para trabajar en la zona e instalar esa malla de LED, como han empezado a colocar en la parte del fondo sur con el lateral oeste. Vamos a dejar el modo gran angular, paseando desde el fondo norte al fondo sur. Mientras tanto, podéis dejar un buen like, un buen me gusta, suscribiros a mi canal y activad la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Vuelve el corazón Classic Match, el partido más solidario, el Real Madrid Leyendas contra el Oporto Vintage. Ya se ha hecho oficial, lo ha hecho oficial el Real Madrid, 23 de marzo del 2024 en el Santiago Bernabéu, a beneficio de la lucha contra la ELA y de los proyectos sociodeportivos de nuestra fundación, Fundación Real Madrid. Corazón Classic Match, el 23 de marzo del 2024, aquí en el estadio. Entradas desde 7 euros. Vamos a ver todos esos compartimentos que han ido creando en la parte de los asientos VIP que tenemos entre la zona de los banquillos y el palco presidencial. Algo muy curioso, algo que hemos visto y que estamos viendo durante estos últimos días. Ahí podéis ver cómo han ido creando todos esos espacios, colocando esas vallas entre asiento y asiento. Y podemos ver que tenemos filas de 4 asientos en los laterales, y ya pues variando un poco en la parte central también. Ahí lo podemos ver. Algo muy curioso, no sé si estaba pensado ya de antes o esto lo han pensado ahora última hora. Ahí tenemos la zona del palco presidencial. En el día de hoy pues debe ser que han quitado las lonas para que, bueno, las personas que han venido hoy al evento puedan ver, hasta incluso a lo mejor sentarse también en esos propios asientos de la zona de honor. Tenemos la grada abatible, obviamente totalmente abierta, y ahí tenemos la línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro. Vamos a ver si podemos divisar algo. Ahí están barriendo, están, pues yo diría que están al 98%, 99%,
Virgilio me comentó el otro día, en el partido contra el Villarreal, que ya muchos de los palcos que tenemos aquí en el lateral este, esta zona que estamos enfocando ahora, ya están habilitados, pero no todos. Así que me da a mí que para el partido contra el Mallorca, ya en el 24, en el 2024, los veremos totalmente operativos. Lo único malo que desde aquí no podemos ver bien el interior, pero bueno, nos tendremos que conformar con estas imágenes. A ver. Nada, es que no se ve entre los asientos, entre la estructura blanca correspondiente a las mamparas, pues tampoco podemos ver gran cosa. Y pasamos una parte más arriba. Ahí podemos ver la línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, que imagino que también habilitarán ya para el primer partido que tengamos en el año 2024, que es el próximo partido, más que nada. También imagino que están a un 97-98% completado. Algunos encendidos, otros apagados. Imagino que los que están encendidos es que están trabajando ahora en el interior. Por cierto, el otro día todo el sistema Wi-Fi que tenemos en el interior del estadio iba de maravilla. Mira, ahí están tapando ya todos esos paneles de pladur, dando ese acabado final. El otro día no dejo de leer buenos comentarios, buenas críticas sobre los nuevos aparatos de Wi-Fi que tenemos ya en el estadio. Bueno, ahí podemos ver la parte del cuarto anfiteatro del lateral este. Vamos a ver si tenemos alguna novedad. Ahí podemos ver cómo han ido cerrando esa estructura, esa base de las tubulares, con esos paneles definitivos, dando forma para que la tubular pueda penetrar perfectamente por todo ese espacio, aunque faltan algunas zonas todavía por completar. Pero bueno, está quedando muy pero que muy bien. Está quedando muy pero que muy bien. Bueno, pues liberamos el zoom, volvemos a dejar el modo gran angular y nos vamos al fondo norte. Bueno, pues vamos a pasar a ver la zona de tribuna, también grada baja y grada alta del fondo norte. Hemos visto estos días una gran revolución extrema de cambio de asientos, sobre todo en el segundo anfiteatro. Y en la zona de tribuna vimos estos días, estos últimos días también, cómo empezaban a desanclar y a desatornillar estos asientos antiguos, pero ya en el día de hoy nos encontramos con los nuevos asientos. Algunos, si veis una forma peculiar, que están orientados hacia la parte del lateral este, es para indicar que aún no están anclados. Pero ahí podéis ver cómo están en estos precisos instantes con la herramienta correspondiente para anclar los asientos. Ahí lo tenéis. Madre mía, En menos de 24 horas, menuda revolución. Bueno, ahí podéis ver también la parte central y hasta incluso la parte más cercana al lateral este, donde en estos precisos instantes estamos viendo que están trabajando en la zona, y en breve veremos también cómo colocan los nuevos asientos. De momento están quitando los reposabrazos, por eso aún no han colocado los nuevos asientos. Primero tienen que quitar esa base. ¡Ahí va! ¡Que se te ve la hucha! Tienen que quitar esa base y también quitar los reposabrazos. Algunos ya están comiendo, es hora del almuerzo y eso no se perdona. Ahí lo vemos. Imagino que también esta parte de tribuna, que tanto tiempo hemos visto que conectaba y que coincidía con la parte del lateral este, también lo harán aprovechando que están trabajando en toda esta zona. Pero como podemos observar, a esta esquina de momento pues le falta un poquito para ver ese cambio de asientos del Classic Bernabéu por los del nuevo Bernabéu. Vamos a dejar esta imagen para que veáis los trabajos que están ejecutando en la parte de tribuna, que a día de hoy ya tenemos los nuevos asientos en esta parte más cercana al lateral oeste. Bueno, pues ahí tenemos la parte del primer y segundo anfiteatro. También hemos visto en el segundo anfiteatro, desde la parte central hacia la parte este, cómo han ido quitando los asientos antiguos, colocando los nuevos, excepción esa parte de aquí, este sector central, donde tienen que colocar asientos abatibles, que aún faltan pues
estos 6 asientos del Clásic Bernabéu por quitar todavía, pero bueno, eso antes del partido contra el Mallorca ya lo tendrán totalmente hecho. Pero mirad también cómo tenemos todos estos sectores del anillo del segundo anfiteatro del Fondo Norte con los nuevos asientos. Es una barbaridad lo que están haciendo y en poco tiempo, ¿eh? Ahí tenemos el tercer y cuarto anfiteatro desde la parte central hacia la parte este, como podemos observar. Tenemos los antiguos asientos, también una réplica exacta de lo que tenemos en el lado opuesto, en la parte del fondo sur, aún a falta de pintar esos pasillos naranjas, que a día de hoy vemos naranjas, el día de mañana no lo sé, pero de momento los vemos naranjas, y también a falta de colocar los nuevos asientos. Bueno, pues muy bien, tenemos novedades en el interior, tenemos esa estructura que estaba en suspensión, ya con su correspondiente altavoz, es el Line Array. Ahí tenemos más en la parte de la losa del terreno de juego. Veremos a ver dónde colocan esta estructura, esa de ahí. Y también hemos visto y estamos viendo en estos precisos instantes cómo están probando esa malla de LED antes de subirla a su sitio correspondiente, y que por cierto la han dejado probando y se han ido a comer. Así que nada, hemos visto novedades, hemos visto cositas tanto en el exterior como en el interior, así que pues me despido en el día de hoy. No os preocupéis porque dentro de poco tendréis un nuevo vídeo, Jesús Maníacos. Dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y no te olvides de activar las notificaciones, la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.